Las personas de las que te rodeas influyen mucho en tu estado de ánimo, autoestima, energía y motivación. Hay quien te drena y hay quien te inspira. Hay quien te rompe, pero también hay quien te repara. Así es que aunque sean pocas, ten a tu lado esas personas que te suman, que sean tu refugio, que te motiven. Ah, pero eso sí, no olvides ser refugio y motivación también para ellos. ¿Tú qué piensas? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a mi Caromas. Muchísimas gracias por estar aquí, por ponerle play a este video, chicas, chicos. Me encantan estos videos de Sara, honestamente. Y bueno, pues así como ven en el título, traigo dos perfumitos de la casa de Sara, pero bueno, es una colección que se lanzó, que creo que son como 10 o 9, una cosa así. Les voy a dejar por aquí una fotografía. Y estos son de Into the Gourmand. ¿Qué tal? Yo compré estas dos chicas, chicos, pero hay varios y al parecer son inspiraciones de otros perfumes. Otros sí, otros no, otros parecidos. Y bueno, pues así. Yo compré estos dos chicas, chicos. Y este es Splendid Bronze número 2. Son aguas de perfume. Y Velvet Shadow número 1. Vienen en estas cajitas. Viene prácticamente aquí como una fotografía de una flor. Y bueno, vienen las notas. Por ejemplo, en este Velvet Shadow dice que tiene bergamota, jazmín y marshmallow. Obviamente, por eso lo quise. Por el malvavisco, honestamente. Y este es Gourmand Splendid Bronze, jazmín, flor de orquídea y vainilla oscura. Y bueno, viene otra fotito de otra flor. Pero bueno, vamos a hablar primero del número uno. Y bueno, son botellitas que yo compré de 30 mililitros. Está pues la grande. Pero pues en este caso, pues la verdad yo no quería comprar las grandotas porque bueno, ya es mucho perfume y pues primero hay que probar el rendimiento, si me gusta, si no me gusta. Viene el nombre, son botellitas pequeñas, pero creo que una buena cantidad para que lo puedas probar, para ver si es de tu agrado o no. ¿A ustedes les ha pasado que hay perfumes que los compran y dicen, ok, sí me gustó, me lo voy a poner, pero no lo volvería a comprar, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces estas botellitas son excelentes y en otras ocasiones, hoy me estaba preguntando eso, honestamente, fui a donde tengo los perfumes, la verdad es que no lo tengo solamente en un lugar, es un desastre todavía, por eso no se los he mostrado, pero de repente empiezo yo así a depurar, empiezo a decir, ¿te lo volverías a comprar? Sí. Check, ¿no? Se queda. Y así, ¿no? Y hay otros que digo, bueno, me acabo esa botella, pero no lo volvería a comprar, ¿no? O ya tengo pues 3 meses que no lo utilizo, o un año que no lo utilizo, entonces pues se va. Y bueno, quiero contarles que este perfume se supone que muchas personas dicen que se parece al perfume de Oriana, al perfumito de Love Don't Be Shy de la casa de Kilian. Entonces, bueno, quiero decirles que yo conozco el original, el de el famosísimo Love Don't Be Shy. O sea, ese sí conozco el original, tengo la inspiración. Y de Oriana solamente tengo la inspiración. Entonces, pues no sé, no sé. No sé si al 100% se parezca este aroma, honestamente. Pero bueno, pues yo ya lo probé. Es un perfumito que espérenme tantito. Ahorita no me voy a poner porque me voy a poner otro. Es rico. Yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir algo. Cuando probé el perfume de Oriana, no fue mi favorito. La verdad, chicas, no fue mi favorito. Simplemente dije, oye, qué buen aroma, es rico, es dulce. Pero bueno, no fue algo que yo dijera, ay, no, sí. O sea, no me pareció empalagoso, nada, nada. Simplemente no fue para mí. Y bueno, ese perfume recuerdo que lo regalé. El de Love Don't Be Shy es un perfumito que sí me gusta. Sí, sí me es agradable, creo que es un perfume que, pues a las personas que nos gusta lo dulce, pues sí, claro que es del agrado, pero tampoco fue mi favorito. Ahorita me van a decir, bueno, Mica, entonces, ¿para qué compraste este?
Pero bueno, tenía mucha curiosidad, quería darle como una segunda oportunidad y muchas veces los perfumes de Zara no son exactamente iguales, ¿no? Entonces son como tipo versiones de los perfumes o vienen más ligeritos. Entonces dije, si esos perfumes hasta cierto punto se me hicieron medio cargados, tal vez este no esté así. Entonces pues me atreví pues a pedirlo y pues no me arrepiento, honestamente no me arrepiento. Siento que es un aroma muy bonito, siento que tiene una parte fresca que me gusta. Les voy a decir qué es lo que declara. Pues bombones, muchos, muchos bombones, que pues sí, se siente esta parte dulce, pero tiene un frescor muy bonito. Yo creo que es lo que me gustó de este perfume, porque sí tiene esta parte dulce, muy bonita. Yo siento que esto no es un monstruo de fragancia, la verdad, es una fragancia que va bajando, que a mí me duró unas 4 horas, no más, no más. Pero bueno, no tengo tema de aplicarlo o reaplicarlo. Entonces, pues, por ejemplo, en un día me lo reaplico al menos unas 3 veces para que agarre un poquito más de fuerza, porque sí está ahí, se conserva, pero está muy a ras de piel. Entonces, pues, quiero yo también sentir el perfume, ¿no? Más que lo sienta todo el mundo, pues que yo lo sienta, ¿no? No sé si a lo mejor lo dejo de percibir porque se acostumbra a mi nariz. Hay perfumes que hacen eso, pero siento que en este caso sí baja bastante, entonces quiero volver a darle vida. Pero bueno, tiene bombones, tiene jazmín, tiene bergamota y tiene mandarina. Yo siento este perfume muy lineal. Muy lineal, tal vez en la parte de la salida se siente esta parte cítrica, pero se queda atalcadita en la piel, rico. Pues como les digo, es dulce. Esta parte floral es muy bajita, siento que es como la parte cítrica y floral en la salida del jazmín y pues de esta mandarina y así, pero la parte dulce, la parte talcadita es la que se queda al final. Entonces, me gustó el perfume, sí, sí siento que tiene este aire más a Oriana, honestamente, que al famosísimo perfume de Rihanna. sí, siento que es más Oriana este perfume. Es como si fuera un hijito un poco entre los dos, pero con una parte fresca, bonita, para usarlo todo el año. Todo el año. Yo no diría que porque esto es dulce, solamente lo utilizaría en invierno. Realmente es un perfume que no me atosiga, no me empalaga y lo puedo usar todo el año. Todo el año, tal vez un poquito más diurno, no lo veo nocturno honestamente, porque aparte en la noche pues a mí me gusta pues cargar un poquito mi cuerpo de un perfume más intenso. Pero muy bien, la verdad está delicioso. Siento que aunque vivas en un lugar con mucho calor, no te va a marear. Obviamente te tiene que gustar esta nota de malvaviscos. A mí me encanta. Siento que le aporta un poquito de cremosidad. Esta parte talcada del azúcar glass que tienen estos bombones. Pero bueno, yo diría que estos malvaviscos, pues no es un malvavisco como Ariana Grande. Es un malvavisco, pues no sé, como un poquito más especial. Un poquito más como que de dulce caro, lo voy a decir así lo siento, y pues está rico esta parte fresca de este perfume. Bueno, les digo que hice unas compras medio raras porque pues les digo que no me llamaba la atención y lo compré, y bueno, no me arrepiento porque la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, en este caso, lo quiero más para un regalo, honestamente, es Splen Bronze. Igual es un agua de perfume, creo que ya lo dije, estos formatos cuestan 300 pesos aquí en México. Pero, pues yo creo que sí los podrían encontrar, pues, más económicos en otros lados. Y bueno, ya vendrán las rebajas y pues espero que haya stock para que los puedan conseguir mucho más baratos. La verdad es que luego andamos consiguiendo estos perfumitos muy económicos, 200 pesos o menos, ¿no? Entonces, siento que está muy bien, está muy bien. No vamos a esperar toda la duración de la vida, pero bueno, me duró más y les voy a decir, está inspirado en Alien de Thierry Mugler o de Mugler. Y ay, sí, sorpresa. Les voy a decir una cosa, creo que sí se parece a ese perfume, mucho, mucho, muchísimo. Ah, pero obviamente no es la intensidad, ¿no? No es el monstruo que es Alien, a pesar de que está reformulado. Realmente yo me pongo ese perfume y a mí me dura en la ropa días y en mi piel 10 horas o más. O sea, de verdad es impresionante cómo fija ese aroma de jazmines en la piel. Ay, ya casi me ahogo. En la piel, endulzaditos,
Pues es un floral, floral a todo lo que da, pero bueno, de jazmín dulcecito. Y pues sí, la verdad es que yo siento que se parece un montón. Tiene acordes, pues florales, obviamente. Tiene esta parte dulcecita, amaderada hasta cierto punto, porque pues este perfume, estos jazmines, hablando también en el original, cuando seca en la piel sale una parte amaderada, ligerita, pero vive ahí. No sé si es lo que le da fuerza para que este perfume sea poderoso. Y bueno, este no lo usaría realmente en primavera. Yo, ni el Alien original, honestamente. O sea, tal vez en la noche o en la tarde noche. Pero pues yo lo veo más otoñal, más invernal. Y pues Sara declara las siguientes notas. Como les digo, declara el jazmín, orquídeas y vainilla. Y bueno, yo encontré la madera de cachemira, vainilla, flor de azahar del naranjo, heliotropo y orquídea. Me hace un poco de sentido con el heliotropo, con un jazmín, porque también se vuelve hasta cierto punto atalcado. No es un perfume del gusto de todo el mundo. Siento que todavía este podría ser del gusto de más personas. Jóvenes también. La verdad, esto es como que sin edad. Pero este siento que no. Siempre esta versión de Alien, pues siempre ha sido no tan juvenil. Siento que esta parte floral, esta parte atalcada, pues me lleva a una persona, pues no sé, o sea, siento que puede ser del gusto de una persona de 20 años para arriba, 25 años para arriba, la verdad. Y les digo porque a varias personas jóvenes, cuando han olido este perfume, me han dicho, ay, no sé, es de señora grande, ¿no? No se identifican todavía con este aroma. Entonces, para mí es una belleza, es elegancia, es único, es precioso, es muy halagado, súper femenino. Los dos son muy, muy femeninos. Me gusta este aroma. Saben que Alien, este es un perfume súper infaltable y favorito mío. Entonces, bueno, yo feliz de conocer en Zara este perfume, que puedan disfrutarlo, porque de repente los precios pues ya están muy elevados de la perfumería. Entonces, a quien le guste Alien o que ha probado Alien y que diga, ay, no, qué barbaridad comprar otra botella, yo creo que esta es una buena opción porque pues huele muy, muy parecido, la verdad. Si quieren alguna comparación con el perfume de Alien, me dicen. Llego un videíto comparándolo de mano a mano, en duración, en proyección, en todo, en todo. Me dicen en los comentarios y con gusto lo hago para las Mugler Lovers del perfume de Alien. Pero me gusta, realmente es un perfume que dura bastante bien. Es un perfume que proyecta mucho mejor que este. Este proyecta súper poquito, honestamente. Pero este sí, hace más ruidito, hace más ruidito. Entonces, bueno. Y bueno, pues Sara, muy bien. Tú muy bien. Yo estoy súper feliz de tener este par de perfumitos, honestamente, en este formato también pequeño. Les digo que esto es para regalar, el que se parece a Mugler. Porque a mi mamá le encanta, si no es que le doy el mío, el original. Porque yo también lo uso en ocasiones especiales. Ya sabe mi mamá que aquí tiene todos los perfumes que ella puede usar cuando ella los quiere usar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos. Y recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye bye.